agradecer a la organización de la Fundación su invitación para estar hoy aquí. Yo os voy a hablar de algo que ha pasado en la historia de la medicina y que no debe volver a pasar. Vamos a hacer un repaso por la historia de la salud de la mujer. En primer lugar, ¿qué es medicalizar? Medicalizar es dar medicamentos o hacer intervenciones médicas innecesarias o excesivas. Es intervenir de manera médica o farmacológicamente en la vida de las personas de manera injustificada. Estamos transmitiendo a la población que sin medicamentos y nuestra intervención es imposible mantener la salud en estas situaciones. También hay otra definición que me gusta, que dice que medicalizar es tratar problemas emocionales, laborales, sociales, económicos con medicamentos. Y esto también se está haciendo. Especialmente las mujeres, la sociedad en general, pero las mujeres hemos vivido una medicalización en los últimos años de nuestros eventos biológicos. Somos carne de cañón, quizás que se nos considera frágiles o que realmente la industria farmacéutica está velando por nuestra salud, o es que realmente somos más vulnerables. Bien, en los años 50 vimos, bueno, yo no lo vi, pero la lactancia materna estaba out, ¿no? Lo moderno era dar lactancia artificial a todos los bebés. Hoy en día se está medicalizando el embarazo. Se programan partos, se provocan partos con oxitocina, se programan cesáreas. Los bebés a los 2 años en las guarderías están en unos niveles de antibióticos, etcétera, que son insoportables. Las niñas cuando tienen la primera regla se les da una compresa y una saldeva, pues se dice esto duele y te tienes que tomar esto desde la primera regla. Se están inventando enfermedades como la disfunción sexual femenina, porque la Viagra tuvo mucho éxito y había que inventar algo para las mujeres, pues vamos a darles parches de testosterona. Y por último, hubo un intento, afortunadamente no ha cundido mucho, en el 2007-2009, de dar anticonceptivos para retirar la regla, porque era algo molesto, ¿no? Porque tenemos que tener la regla cada mes. Y luego resulta que cuando llegamos a la menopausia se nos medicaliza para que sigamos teniendo la regla. Entonces, bueno, pues la industria farmacéutica realmente lo que le interesa es promocionar la enfermedad. Hay que crear el problema para poder vender el fármaco. Rueda en el 2004 escribe un artículo buenísimo, la mayor iatrogenia en la historia de la medicina, la medicalización de la menopausia. A raíz, en los años 60, se escribe un tratado, Féminas para siempre, con la intención de promover la terapia hormonal sustitutoria, en la que se decía que la llegada de la menopausia era el declive de la mujer, era un deterioro de la salud, se nos iban a romper los huesos, íbamos a tener problemas cardiovasculares, se nos iba a cuartear la piel y se nos iba a secar la vagina. En los años 90 estamos en pleno apogeo de la terapia hormonal sustitutoria. Los primeros trabajos sugieren que podría ser muy útil para tratar la sequedad vaginal y las sofocaciones, con tratamiento hormonal sustitutorio. Las casas comerciales se basaron en estudios de corta duración que se hicieron durante 3 o 6 meses, hechos en mujeres sanas. El tipo de mujeres era sesgado respecto al resto de la población, eran mujeres sanas, delgadas, que hacían ejercicio, y después la terapia se aplicó por igual a todas las mujeres, ya fueran obesas o delgadas, simplemente las que tenían el peso por encima de la media, sin atender a conocimiento científico que existía. Sabemos que cada nanogramo de hormona administrada se multiplica por 10 según el sobrepeso de las mujeres. Bien, la industria farmacéutica, como digo, solo realiza estudios a corto plazo y no basados en la población real, pero se empezó a afirmar que la terapia hormonal sustitutoria podía prevenir los infartos de miocardio y la arteriosclerosis de los vasos sanguíneos si se administraba durante 10 o 15 años. En el año 98, el estudio HERS empieza a ver que la pretendida función preventiva de los problemas cardiovasculares quizá no era tal, y esto se confirma en el año 2002 con el estudio HERS-2, y se vio que estaba habiendo realmente un incremento de los fenómenos tromboembólicos, periféricos y pulmonares,
y que estaba viendo un aumento de la mortalidad por infartos de miocardio entre mujeres que estaban tomando la terapia hormonal sustitutoria con respecto al grupo placebo. En el 2002 ya sale el estudio que se realiza sobre 16.608 mujeres posmenopáusicas. La intención era seguirlas con tratamiento hormonal sustitutorio durante 8 años, pero se para el estudio a los 5 años. Porque se vio que realmente estaba habiendo un incremento de las enfermedades coronarias, de ictus, de cánceres de mama invasivos, de tromboembolismo pulmonar, y únicamente lo que se estaba consiguiendo es que disminuyera a los 2 años de terapia la incidencia de cáncer colorrectal y la fractura de cadera. Bueno, en el 2003 se hace un estudio sobre 1.084.000 mujeres, The Million Women Study, que muestra realmente que está habiendo un incremento del riesgo relativo de presentar cáncer de mama invasivo entre las mujeres que estaban siguiendo terapia hormonal sustitutoria, que había un incremento de la mortalidad de las que utilizaban el estrógeno combinado con progestágeno y también de las que utilizaban la tibolona. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios nos hace 2 alertas, una en el 2003, después de las conclusiones del estudio White, en la que dice que la terapia de estrógenos solos o combinados con progestágenos que se estaba utilizando para los síntomas vasomotores aumentaban el riesgo de tromboembolismo venoso, también de accidente cerebrovascular, y aumentaban el riesgo de embolia pulmonar, y que la terapia combinada también aumentaba el riesgo de cáncer de mama y eventos coronarios. La Generalitat de Cataluña nos hacen el Bulletí Groc, que es una eina que tenemos, un procedimiento que tenemos los médicos, que vemos que está habiendo efectos secundarios, supongo que aquí tenéis algo parecido, con cualquier fármaco, recoge todas las incidencias, hace un estudio y luego publica. Bueno, pues dice que si la terapia hormonal sustitutoria se sigue durante 1 año, aumentaba el riesgo. El riesgo era menor si se hacía combinada con respecto a si se hacía solo con estrógenos, pero que se estaba detectando un aumento de riesgo en este tipo de terapias. Incluso después de finalizar el tratamiento seguía habiendo incidencia de mayor riesgo de todo lo que os he comentado. Además, la terapia hormonal sustitutoria, en contra de lo que se nos vendió, no era eficaz para algunos de los síntomas de menopausia, que son la incontinencia urinaria, la sequedad vaginal, el dolor al coito. Y no es que sea eficaz para la incontinencia urinaria, sino que incluso la estaba empeorando y tampoco mejoraba el estado de ánimo de los pacientes, de las pacientes, que es uno de los síntomas que más demandan, ¿no? La marea hormonal que lleva a un estado de ansiedad, de depresión, etc. Bueno, llegados a este punto ya se vio que la terapia hormonal sustitutoria a corto plazo realmente aumentaba la incidencia de coágulos sanguíneos, sobre todo en mujeres fumadoras, aumentaba la incidencia de colecistitis, de inflamación de la vesícula biliar, también aumentaba el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía en tratamientos combinados de estrógenos y progesterona, y cuando se prolongaba más de 5 años se asociaba claramente a aumento de incidencia de cáncer de endometrio o mama. El cáncer de mama, sobre todo en mujeres que tenían una historia familiar, que habían tenido otro cáncer de mama, en las mujeres de mayor edad, también aumentaba el riesgo de cáncer de útero. Por esto las pacientes que te conservaban útero, porque muchas estaban histerectomizadas, tenían que combinar estrógenos y progesterona, y estaba absolutamente contraindicada en pacientes con cáncer de mama receptor estrogénico positivo o pacientes que habían tenido problemas hepáticos. En el 2009 todavía se publica, The Lancet publica en el Instituto de Investigación Biomédica en la Universidad de Los Ángeles, publica un estudio que dice que también aumenta el riesgo de mortalidad por cáncer de pulmón. Bueno, todo esto hace que en Estados Unidos se detuviera la terapia hormonal sustitutoria. Aquí tardamos todavía 1 año en darnos cuenta. Entonces, ¿qué soluciones hay para los problemas de menopausia, para la sintomatología, que a veces realmente hay mujeres que la viven como invalidante?
Pues bueno, en principio se propuso la terapia hormonal sustitutoria con estrógenos y progesterona, también la tibolona, el voltín, que tiene efecto estrogénico, progestágeno y androgénico, los miméticos de los receptores estrogénicos como el raloxifeno, que se utilizaban para disminuir la incidencia de osteoporosis, que es uno de los efectos que tiene a largo plazo, que puede tener a largo plazo la menopausia si la mujer no se cuida. Después tenemos la medicina alternativa. Aquí claramente es alternativa, no es complementaria. Los medicamentos a base de plantas medicinales, como los fitoestrógenos a base de soja, los fitoserm, los receptores miméticos, los miméticos de los receptores estrogénicos, como la cimicifuga racemosa, y yo como homeópata pues también trabajo con cepas homeopáticas, como la cimicifuga, la sepia, la innata, la chesis y sanguinaria. Las utilizo solas o combinadas. Bueno, la tibolona, el voltín, también se vio que estaba aumentando la incidencia de cáncer de endometrio. Es un esteroide sintético que tiene, como he dicho, actividad estrogénica, progestágena y androgénica. Se utiliza y se sigue utilizando en síntomas de menopausia, aunque realmente hay muy pocos estudios clínicos que demuestren su eficacia. El Million Women Study demostró que la tibolona se asociaba a un aumento significativo del riesgo de cáncer de endometrio, sobre todo en mujeres que no eran obesas. Este incremento del riesgo de cáncer de endometrio también lo observó el grupo de Bryce en un estudio de casos control entre mujeres que utilizaban terapia hormonal para la menopausia. Y vieron que el riesgo de cáncer de endometrio era mayor entre las mujeres que utilizaban tibolona que entre las mujeres que utilizaban estrógenos y progestágenos de manera cíclica. Bueno, tibolona, también el bulletí de farmacovigilancia en Cataluña en el 2005 hizo una alerta, y en esto coincidía con el Million Women Study y con el estudio de Bryce. El raloxifeno, como también nos llegó un estudio de toxicidad en el 2006, el raloxifeno es un modulador selectivo de los receptores estrogénicos y está aprobado para el tratamiento y la prevención de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas. Los estrógenos en el hueso pues fijan calcio. A medida que desciende el nivel de estrógenos en mujeres posmenopáusicas, pues se va perdiendo este calcio. Se produce una osteopenia. Una osteopenia en una mujer posmenopáusica es fisiológica, no es un problema, no es una enfermedad. Pero la osteoporosis realmente lo que puede causar es aumento del riesgo de fracturas. Entonces, pues esto desde el punto de vista sanitario, pues tiene un coste. Y entonces, pues hay que inventarse algo pues, para reducir el riesgo de osteoporosis. Lo que se vio con el raloxifeno tenía sobre el hueso y el metabolismo lipídico, porque era menopausia, hay un cambio en el estado metabólico, o sea, hay un aumento de colesterol, de triglicéridos, porque los estrógenos nos protegen hasta que llegamos a la menopausia. A partir de aquí tenemos el mismo riesgo o tenemos el metabolismo lipídico pues alterado. Entonces, el raloxifeno también lo proponían para problemas de metabolismo lipídico, y en cambio decían que no actuaba ni sobre la mama ni el útero. Se vio que el raloxifeno estaba aumentando el riesgo de enfermedad tromboembólica, aunque se había sugerido que podía disminuir el riesgo de arteriosclerosis. Por este motivo se inicia el ensayo RUT sobre 10.000 mujeres posmenopáusica con cardiopatía isquémica o alto riesgo cardiovascular, que fueron seguidas durante 7 años, y se evalúa si el raloxifeno a dosis de 60 miligramos al día realmente reducía el riesgo de acontecimientos coronarios y el cáncer de mama invasivo. Y se vio que aumentaba el riesgo de episodios coronarios e ictus. Entonces, se sugirió que estos riesgos podrían ser aceptados si tenemos en cuenta que estamos haciendo una prevención secundaria del cáncer de mama. Y lo más relevante era a la hora de decidir si el raloxifeno realmente estaba previniendo la osteoporosis o lo que estaba aumentando es la incidencia de otras patologías. En cuanto a la eficacia de las plantas medicinales,
Cuesta muchísimo encontrar estudios. En el 2006, una doctora en Valencia de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, María Dolors Julia, publica un estudio buenísimo sobre los efectos beneficiosos de la cimicífuga racemosa. Al cabo de pocos meses, se nos retira la cimicífuga racemosa por un caso de hepatotoxicidad transitoria que cede al dejar la cimicífuga. En Alemania se estaba y se está utilizando muchísimo, porque trabaja, o sea, actúa a nivel de mucha de la sintomatología de menopausia. Bueno, son intereses creados, es el poder de la industria. Realmente la oficialidad es que, bueno, pues la eficacia, los estudios con evidencia científica sobre las plantas medicinales son muy escasos, según revisiones que se van haciendo. Que el uso de plantas y otros productos para aliviar sobre los síntomas de menopausia, el uso es elevado, pero porque una vez que se constata el riesgo de la terapia hormonal sustitutoria, pero que la eficacia y la toxicidad de estos productos está poco estudiado y que no tenemos tampoco mucha información sobre las posibles interacciones de estas plantas medicinales. Bueno, como os decía, el caso de la cimicífuga fue sangrante, se hizo mucho daño, se retiró en España, o sea, se prohibió cuando en Alemania se estaba utilizando y luego se vio que realmente ahora hemos vuelto a cimicífuga, pero se hizo tanto daño que muchas casas comerciales ya no quisieron volverlo a traer porque les había supuesto mucho daño. Y entonces, estamos buscando estudios sobre la eficacia de otras plantas, porque hay la farmacopea en fitoterapia es riquísima. Tenemos un arsenal terapéutico brutal para tratar síntomas de menopausia, como el ginseng, el donquai, la angélica sinensis, el aceite de prímula, pero los estudios de eficacia son escasos. Y lo que se aconseja desde la oficialidad es que, dado que el uso creciente en estas plantas es tan elevado, es necesaria una anamnesis cuidadosa, como si no fuera una anamnesis, una historia clínica, como si no fuera necesaria hacer una historia clínica cuidadosa cuando estamos trabajando con hormonas o con otras cosas que están produciendo más efectos secundarios. Pues nos aconsejaban que era necesaria una anamnesis cuidadosa para conocer si se tomaba alguno de estos productos. ¿Cuál es la solución de que la salud en general esté tan medicalizada? Es evidente que los problemas de salud son mucho más complejos y que tenemos que ver la íntima relación entre cultura, medio ambiente, la biología, la psicología, las condiciones de vida y de trabajo de los seres humanos. Y por lo tanto, el método científico de investigación de las diferencias debe ser tenido en cuenta, aportando análisis cualitativos, además de cuantitativos, de todas las situaciones que condicionan la salud. El problema es que el mundo científico, basado en la evidencia, ha olvidado los problemas reales de la mitad de la población, estoy hablando de la mujer, mientras se ha dedicado a medicalizar y a controlar problemas naturales que precisamente no son ningún problema, son eventos fisiológicos. Las quejas de una mujer en atención primaria se confunden con problemas psicosomáticos antes de ser investigadas las causas y enseguida se las trata con psicofármacos, sin ser diagnosticadas. Por lo tanto, tampoco existe oportunidad de igualdad de oportunidades. Quizá la solución, como decía el doctor Tinao, sería, para reducir la medicalización, sería conseguir mejores diagnósticos, es decir, ir a las causas, no solo tapar síntomas. Para ello, lo que debemos potenciar es la investigación multidisciplinar, no solo desde el mundo de la sanidad, sino desde el mundo de la sociología, desde el mundo de la psicología, etcétera, y divulgar resultados. Tenemos que aprovechar la investigación que se hace desde la sociología y publicar más. El sustrato de la medicalización tiene cuatro patas. La primera es que es la médica, la medicina, lo que llamamos medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia está financiada por la industria farmacéutica. Hay conflicto de intereses, los investigadores están pagados por los mismos laboratorios. No tienen obligación de publicar resultados negativos de los estudios que están haciendo. Los ensayos son cortos y después las prescripciones son largas, están extrapolando resultados.
estamos haciendo ensayos o están haciendo ensayos sobre poblaciones diferentes a la diana, sobre poblaciones sanas o de diferente edad. Y los resultados, cualquiera que haya intentado publicar, simplemente hecho una revisión bibliográfica, sabe que los resultados se pueden manipular. La segunda pata de la medicalización es la industria farmacéutica, que realmente está más interesada en vender que en nuestra propia salud. No está obligada a investigar enfermedades reales, porque no se ha erradicado la malaria, mucho más económico que hacer otro tipo de vacunas y de prevenciones raras. Están investigando para la población sana, porque es más numerosa y porque económicamente interesa más. El target, especialmente, yo considero que han sido las mujeres, quizá porque nuestra biología es más compleja o porque estamos más interesadas en cuidarnos o porque siempre asociamos la salud y la belleza, relacionamos la fertilidad con la feminidad, etc. Y realmente solo un 10% de las nuevas patentes entre el 82 y el 2003 aportan alguna utilidad terapéutica. Los médicos tenemos mentalidad de curar, no se nos ha enseñado a prevenir. Transformamos cualquier situación como un parto en una situación susceptible de producir problemas de salud. Realmente no estamos haciendo promoción y prevención de la salud. Tenemos un problema que es la omnipotencia aprendida, esa especie de orgullo que nos hace incapaces de aceptar nuestros límites y lo queremos solucionar todo con fármacos, con ablaciones y con pruebas. Y lo que hacemos es medicalizar al intentar curar o prevenir. La formación nos está viniendo de la misma industria. No estamos al día de investigación y lo único que hacemos es leernos los folletos que nos presentan. Nos dejamos seducir por congresos y viajes y regalos sin tener en cuenta realmente la eficacia de la elección, si realmente es lo mejor para nuestro paciente, la relación coste-beneficio. No cuestionamos a la industria porque nos trata bien, es decir, aquí hay conflicto de intereses. Los pacientes también tienen su qué, ¿eh? Dejan su salud sobre nuestra mesa. Muchas veces no se implican en el proceso curativo, ¿eh? Que me curen. Estamos en una sociedad de consumo y consumimos, igual que consumimos otras cosas, consumimos fármacos. Muchas veces cuando están mal por problemas físicos, psíquicos, laborales, familiares, emocionales, lo que tienen más a mano y lo que es gratuito es acudir al centro de salud para que le recetemos la pastilla contra la angustia. Evidentemente no tenemos tiempo ni de escucharnos y se la recetamos. ¿Cuántas veces detrás de al otro lado de la mesa estamos viendo simplemente un síntoma, una queja, una dolencia? No vamos más allá de qué es lo que ha llevado a esta persona a enfermar, qué circunstancias está teniendo, de qué le viene esta angustia y acabamos pues prescribiendo. Tampoco tenemos la formación suficiente para escuchar, para ver al paciente como algo no pasivo, con una historia de vida que le ha llevado a enfermar, sino que vemos al otro lado de la mesa a un demandante de tratamiento y vamos al tratamiento sintomático sin buscar las causas reales. Es decir, muchas veces somos meros prescriptores. Este es el ejemplo más claro de omnipotencia aprendida, el doctor este, que muchas veces ni se ve a los pacientes. Está en otra sala, le van contando síntomas y va proponiendo pruebas, pues métele un tubo por aquí, pues sácale no sé qué, pues vamos a mirar no sé cuánto, y ni siquiera ha visto al paciente, ni sabe, ni ha hablado con él, ni lo ha tocado. Yo creo que la solución sería la formación de grupos, mujeres con los mismos problemas y los mismos síntomas. Yo cuando tuve a mi hija y durante el embarazo me leí todos los libros que había de embarazo, todos los síntomas que se me podían presentar, a medida que iba creciendo me iba leyendo cada mes cuántas cositas tenía que ir haciendo y estaba muy tranquila, pero cuando se me presentaba un problema le consultaba al pediatra, me decía, es que esto que me cuentas de las cacas ácidas,
esto no estaba descrito aquí en ningún libro. Entonces a mí me aliviaba mucho, después del trabajo, irme al parque con el bebé y hablar con otras madres que estaban en la misma situación. Y sí, hombre, las cacas ácidas, esto porque le están saliendo los dientes y le irrita el culo, ¿verdad? Y tal. Yo me quedaba muy aliviada y esto no está en los libros. Pues lo mismo pasa con mujeres, en este caso, que están pasando por las mismas situaciones y los mismos síntomas. Ellas se reúnen, intercambian recetas personales, intercambian experiencias de evolución vital, indagan y juntas crean sinergias, se potencian, se vuelven mucho más sabias y expertas. Nosotros pues intentamos acudir siempre a foros de mujeres, pues hablándoles de síntomas. Ellas nos explican sus síntomas y nosotros proponemos soluciones. Les hacemos ver que esto es, bueno, pues algo que hay que pasar, que es fisiológico, que tampoco, pues quizá hay que tener un poco de paciencia, hay que aceptar el cambio, etc. Nosotros desde la medicina biológica lo que estamos haciendo es conspirar para recuperar nuestra salud. La medicina biológica, el concepto es el mismo que os ha explicado antes el doctor Tinao, él le llama medicina integrativa, yo le llamo medicina biológica. Yo me formé en Alemania y en aquellos momentos se hablaba de medicina biológica, creo que la corriente de medicina integrativa es más americana, el nombre en sí. La premisa número uno es que nuestra salud nos pertenece. Nosotros somos responsables de nuestra propia salud. No es el médico el responsable. La premisa número dos es que hemos de conocer, de buscar, de indagar las causas que nos han llevado a enfermar. Es decir, tenemos que tener un autoconocimiento nosotros mismos. Después de cualquier episodio hemos de reflexionar y de pensar, bueno, ¿por qué situación yo he pasado para llegar a esto? Claro, es que llevo una temporada, es que claro, llevo un estrés encima que no me, claro, mi sistema inmune es que ha petado, es que no podía más. En tercer lugar, tener en cuenta que cada paciente vive su enfermedad distinta. No hay dos mujeres que vivan la menopausia igual. Por lo tanto, no podemos protocolizar a los pacientes. No tenemos protocolos de tratamiento. Tenemos un arsenal terapéutico amplísimo. Nosotros trabajamos desde la medicina biológica, desde la homeopatía, desde la fitoterapia, desde la terapia neural, desde la homotoxicología. La doctora que ha hablado del síndrome químico múltiple, ha dicho una cosa muy importante, que es que lo que hay es toxicidad. Yo como homotoxicóloga formada en Alemania por alemanes, nosotros consideramos que la enfermedad está derivada de un acúmulo de tóxicos en el espacio intersticial, en lo que nosotros llamamos la matriz intersticial. Es decir, las células no están unidas unas con otras. Hay un espacio intersticial, la matriz intersticial, a donde llegan las hormonas y de aquí las hormonas tienen que llegar a las células, desde donde se recogen los detritus, donde llegan todas las señales. Si este espacio intersticial, si esta matriz extracelular, por tóxicos, por alimentación, por el modo de vida, etcétera, está empantanado, ahí se produce enfermedad. Entonces, si nosotros no limpiamos este espacio intersticial, no vamos a conseguir curar ninguna patología. Y la cuarta premisa es que salud es bienestar no solo en lo físico, sino en lo emocional y en lo social. Y en lo emocional, pues también hay que ayudar a los pacientes. Cada uno tiene que buscar su vía de gestión del estrés. Para unas, pues le va bien el tai chi, para otras kundalini yoga, para otros meditar, para otros spinning, pero cada uno tiene que buscar su vía de escape. O sea, necesitamos algo que nos libere de esta angustia, de esta sin medicación. Entonces hay que hacerle ver al paciente, es que yo no tengo tiempo de hacer ejercicio. Ya, claro, pero es que se trata de que tú al salir del trabajo, antes de llegar a casa, pues tengas alguna manera de, no, bueno, pues camina y no cojas el autobús y te vas dejando por ahí pues todas las cosas que te han pasado durante el día. Hay mil maneras. A veces hay que proponérselo. No hace falta ser un especialista en educación física ni en fitness para que cada persona encuentre, para otras, por ejemplo, en menopausia, muchas mujeres que encuentran mucho alivio en la danza del vientre, porque es un momento en que sientes que la feminidad se te va, porque pues, como relacionamos la pérdida de fertilidad con la pérdida de feminidad, la danza del vientre trabaja pues, sobre chakras, sobre el segundo chakra, que es importantísimo, y hay muchas mujeres que encuentran su vía en esto. Tú tienes que proponer y cada uno pues, buscará su vía.
Desde la medicina biológica estamos convencidos que hay procesos vitales y de desarrollo en los que no debemos intervenir, solo podemos ponernos en la piel del otro y escuchar. Si escuchar no es suficiente, a veces escuchar es suficiente. Si escuchar no es suficiente, hay que aconsejar, hay que dar pautas de alimentación, sobre todo en la menopausia llega un momento que realmente hay que cambiar de pautas. O sea, tú podrías comer lo que quisieras, pero ahora tienes que controlar el colesterol, los triglicéridos, ese aumento de adiposidad abdominal, hay que cambiar la alimentación, hay que dejar de fumar, hay que dejar el tabaco, y esto solo tenemos que decir. Nosotros hay que hacer educación. Consejos de dietética y nutrición, hábitos de vida sanos, ejercicio físico moderado pero diario, regular, y proponer técnicas de control de estrés. Si este cambio de hábitos es insuficiente, también hay que explorar en lo emocional. Y si no es suficiente, pues tenemos, como he dicho, podemos echar mano de la fitoterapia, de la homeopatía, de la terapia neural, si realmente estos síntomas son molestos y están disminuyendo la calidad de vida. Y podemos actuar pues, en cada paciente en aquellos síntomas que les son más molestos. Y si no siempre tenemos, como decía el doctor Tinao, ¿no?, pasar a la artillería pesada, teniendo en cuenta que lo que no podemos hacer es producir iatrogenia. O sea, lo primero es no hacer daño. La medicina biológica realmente aborda la salud, es una medicina preventiva. No vamos a tapar síntomas, no tenemos antiinflamatorios, antitusígenos, antirreumáticos, antitérmicos. A los niños no hay que quitarles la fiebre. La fiebre de 37-38 años es terapéutica. Todo lo que proponemos no va a quitar síntomas, sino que va a curar la enfermedad. Como decía el doctor Tinao, muchas veces tenemos lo que llamamos vicariaciones progresivas, empeoramientos de enfermedades que hace que es que el niño se ha puesto a 39 y son las 9 de la noche, tengo que ir a urgencia, ya le doy el... Hay que tener un poquito de paciencia porque este tipo de medicina funciona diferente. Estas crisis son curativas, o sea, se ponen peor pero luego mejoran. Y entonces esto hay que explicarlo, por eso las visitas en una consulta de medicina biológica son de una hora y media, porque gastamos mucho tiempo con los pacientes porque es mucha la información que tenemos que dar, están continuamente en contacto en cualquier momento, es decir, que es un tipo de medicina muy, muy diferente. Hay que abordar las causas y el entorno del paciente, hacerles ver si ellos no te quieren explicar, luego te acaban explicando porque se llega a la relación médico-paciente es muy diferente, pero al principio pues no les apetece explicarte todo lo que les ha llevado a enfermar y hay que hacerles reflexionar que lo hagan ellos, ¿no?, que reflexionen. Y todo esto es inconcebible sin la participación del paciente, evidentemente. Aquí el paciente tiene un papel pues, protagonista. Nosotros simplemente ayudamos, acompañamos y al final es la naturaleza la que cura. La relación de médico-paciente no es un patriarcado, no es una relación sin dogmas, sin contundencias, sin soberbias, ni poderes, ni imposiciones. Ahora bien, si el paciente no participa, hay que dejarle muy clarito que nosotros no vamos a poder hacer nada, o sea, es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que? Bueno, pues hay que buscar nuevos modelos, nuevos paradigmas, nuevas perspectivas. En el caso de la mujer es muy importante que la mujer tome las riendas de su salud. En lo referente a la menopausia hemos de desmedicalizarla, es decir, sacarla del contexto hospitalario y médico y devolvérsela a las mujeres. Ellas deben confiar en la naturaleza y perder el miedo a envejecer, es decir, tienen que asumir que se produce un cambio. Y también tenemos que decirles que la medicina no va a conseguir mantenernos eternamente jóvenes, no podemos parar el paso del tiempo. Lo que es muy importante, yo les digo, es lo que intentamos es añadir vida a los años, es decir, vamos a vivir muchos años, pero vivámoslo con calidad, si no, no tiene sentido. Pues la meta sería conseguir la salud en las diferentes etapas de la vida mediante un cambio de hábitos, es decir, educar en temas de nutrición y dietética, hacer ejercicio, sistemas de control de gestión del estrés y se trata de optimizar recursos y no de generar dependencias. Como dice Chusa Balbás en el libro sobre menopausia que os recomiendo, bueno chicas, esto se acabó.
Conclusiones. Los médicos creo que debemos ser proveedores de salud. Siempre que podemos, en mi caso acudo a foros de mujeres cuando organiza pues, algún ayuntamiento, alguna asociación, aportando información, ayudando a desdramatizar y dando consejos de hábitos de vida y sobre todo dando ejemplo. Recientemente en Barcelona se celebró con motivo del Día Internacional de la Menopausia el Fórum Dona y Menopausia, que fue un lugar de encuentro entre profesionales de la salud y mujeres. Y allá pues, estuvimos haciendo charlas y talleres y la verdad es que es muy gratificante tener un contacto directo porque ves lo que está ocurriendo, lo que están pensando. Realmente la mujer cada vez, bueno, la mujer y todo el mundo tiene más información sobre su salud. Ellas cuando vienen a la consulta lo primero que te dicen, mira, me está pasando esto, lo estoy pasando fatal, no quiero hormonas porque ya sé lo que pasa. ¿Hay alguna... ¿Podemos hacer algo para este síntoma que me molesta o son ellas las que te piden un tratamiento más natural? Vivirla, yo les propongo vivirla con plenitud haciendo cambios de hábitos de vida, ejercicio físico, que se replantee en la dieta, con nuestra ayuda evidentemente, nosotros somos los que proponemos, controlar el estrés emocional, huir, intentar quitarse, porque como empiecen con benzodiazepinas y antidepresivos ya no se los van a poder quitar. Tenemos un arsenal, como os he dicho, terapéutico riquísimo en fitoterapia, con plantas como el sauzgatillo, la cimicífuga, la dioscorela, la maca para problemas de libido, que es un problema que preguntan mucho las mujeres, la pérdida de la libido. Realmente no es una disfunción sexual, la libido se pierde porque hay un cambio en todos los órganos, en la lubricación de la vagina, etcétera, y hay plantas como la maca andina que es muy eficaz, el don quai, etcétera, si no echamos mano de la homeopatía. Yo trabajo también con homotoxicología y proponemos fármacos alemanes que pinchamos en técnicas que se llama homeosiniatría. Trabajamos pinchando fármacos homeopáticos inyectables en puntos de acupuntura. Esta técnica se llama homeosiniatría. Entonces, estamos estimulando todo el meridiano energético de la medicina tradicional china y tenemos el efecto del fármaco sobre todo este meridiano. Y también hay técnicas cosméticas para todo el declive que se produce, pues intentar aliviarlo, siempre desde la naturalidad, evidentemente. Decirles que tienen que tonificar el suelo pélvico, porque es un problema que se tiene, que si no se va a producir incontinencia urinaria, proponerles ejercicios de fortalecimiento de suelo pélvico, hipopresivos, etcétera, que ahora incluso se están haciendo en los gimnasios. Y sobre todo, otro tema que les preocupa mucho a las mujeres cuando eran, es la pérdida de memoria. La pérdida de memoria no sabemos bien si es debido a un déficit de estrógenos, porque los hombres también la acusan, pero la mujer hace como un bajón en esta edad. Entonces, nosotros lo que hacemos es proponerles que cultiven la mente, es decir, que sigan acudiendo a charlas, que se apunten a clases de inglés aunque no consigan hablar inglés, que vuelvan a retomar clases, que viajen, que el ejercicio, que cambien de ruta, que no vayan siempre por el mismo sitio, porque todo esto lo que hace es restablecer conexiones neuronales. Y bueno, y hay plantas como el ginkgo biloba, hay muchas plantas que pueden ayudar a parar en la pérdida de memoria y de potencial cognitivo. Es decir, que se mantengan activas física y mentalmente, que intenten, bueno, pues esto... Pues todas las mujeres nos gusta conservar la belleza, pero sin obsesiones, que se reinventen y que acepten que comienza un nuevo periodo que puede ser mucho más fructífero y emocionante de lo que puedan imaginar. Y lo que es más importante, yo les digo que hay que ser feliz, porque ser feliz es bueno para la salud. Nada más, que seáis felices.